Los pingüinos de papá. Águila calva llamando a puntitas, cambio. Águila calva llamando a puntitas, cambio. 1976. Puntitas, adelante, ¿estás ahí? Aquí, puntitas, cambio. ¿Recibiste el paquete de recuerdos, cambio? Paquete recibido, cambio. ¿Está nevando ahora? No lo sé, hijo, porque estoy en Marrakech. ¡Wow! Este es el grande, cambio. Un sueño hecho realidad. ¡Nos descubrieron, cambio! ¡Dale un beso de mi parte! Aquí, mamá pájaro, cambio y fuera. Y tú, a dormir. Adivina dónde estoy, campeón. En Rumania. Papúa Nueva Guinea. 1978. Hace que la vieja Guinea se quede atrás. Águila calva llamando a puntitas, cambio. Águila calva llamando a puntitas, cambio. 1980. Ahora ya alcanzo. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llevo fuera? 2 meses, 17 días. Descuida, porque Samoa es lo que estábamos buscando. Este va a ser mi legado. Definitivamente. ...1981. Águila calva llamando... cambio. Águila calva llamando a puntitas. Puntitas, águila calva. Cambio. Responde. ¿Estás ahí? Hola, campeón. Estoy a punto de lograr algo enorme, pero no podré llegar para tu cumpleaños. Lo siento mucho, pero estas oportunidades son únicas, hijo. Treinta años después. Estas oportunidades son únicas, Franklin. Estoy a punto de cazar una especie rara en esta expedición. 15% de terreno, 1 millón absoluto y un edificio famoso. No me des las gracias, solo hazme una estatua. Buenos días, Pepi. Señor Pope. ¿Los contratos? Me encanta cómo huele el tóner. Ese es el principal y ya está presente la persona a quien compraremos la propiedad. Adelante. El señor Popper busca al señor Gremmins. ¿Y ustedes? Pippi Peponopoulos, la asistente personal del señor Popper. Proceso sus papeles y compro su periódico. Ni siquiera se da cuenta que lo hace. ¿Perdón? Nada. Ya los espera. Señor Popper, lamento hacerle perder el tiempo, pero cambié de opinión. No voy a vender. Lo entiendo. Es de sabios cambiar de opinión, aunque no lo parezca. Es solo que este edificio es mi única propiedad, y si vendo... será libre. Y eso lo asusta. En serio, lo entiendo. ¿Ha navegado este año? No tengo tiempo. Sí, bueno, mi padre recorría el mundo solo. Ah, sí. Qué afortunado. Sí, como Hemingway. Solo el mar y él. ¿Sabe? Ese ha sido mi sueño siempre. Oh. ¿Qué historias tenía? Como la tormenta en el Cuerno de África. ¿El Cuerno de África? Ah, sí. El mar tranquilo. Todo iba bien. Cuando de la nada... ¡oh! Olas de 7 metros golpeaban la proa como un martillo. Tenía mucha experiencia, pero jamás había visto olas iguales. Vientos huracanados, como exhalados del mismo diablo, sacudían su bote como un pato de hule. La sal caía en su rostro como miles de agujas. Y de pronto el viento arrancó la vela del mástil. Estaba perdido. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Sí. Giró el timón. Hizo el poke. Luchó con la vela principal. Y cuando salió de la tormenta... ¡oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Oh. ¿Qué? No puede ser. Pero lo es. ¿Qué es? Una ballena azul. Un gentil gigante. La criatura más majestuosa. Es tan hermosa. Sí, lo es. Su piel brillando en el sol. Un arco iris en el rocío de su enorme espiráculo. Y usted también verá todo eso. Algún día. Espere. Bien hecho, Popper. Oye, es lo que hago. Caballeros, ¿cuál es el futuro de Franklin Reeder y Yates? ¿Convertirnos en ancianos en un lento declive? ¿Hasta oler a viejito y conducir todo el día con las intermitentes? Franklin. ¿O renaceremos con brío, vigor y viagra talidad?
Hay que tomar al toro por los cuernos. ¿Qué tal? Vamos, señores. Tenemos que comprometernos, trascender como Beyoncé y su canción del anillo. Beyoncé es una cantante juvenil. ¡Una cantante llamada Beyoncé! Sí me oyes, ¿verdad? Algo nos decía que harías esto, Popper. Vimos el mármol grabado en tu oficina. Ups. Popper, no hay nadie más calificado que tú para ocupar un lugar en esta mesa. ¿Aún no te sientes? Okay. Hay un premio más que queremos que nos consigas. Pues dímelo. ¿El Hotel Plaza? ¿El Empire State, tal vez? ¿El Pentágono? El Tavern on the Green. ¿El restaurante? ¿Qué pasa, Popper? Nada. Es solo que... es un lugar algo viejo. Es la única propiedad privada que queda en Central Park. Ahí podremos construir lo que sea. ¿Hablan de... eliminarlo de la faz de la Tierra? ¿Derrumbarlo? ¿Como si nunca hubiera existido? Exacto. Pero antes debes pasar por Selma Van Gondi. Recibe cientos de ofertas y no acepta nada. Tienes una oportunidad. ¿Crees que puedas lograrlo? Disculpe, ¿me conoce? Soy Tom Popper. Cierro estos tratos mientras duermo. Hola. Estoy llegando, Amanda. ¿Los niños ya están listos? Sí. La última vez tardaron mucho. No lo apagues. No, señor Popper. Tomás, saludos. Saludos, Rick, y bienvenido al planeta. Ahora usamos la palabra hola. O un simple, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mejor ahora, gracias. No, en serio, Tomás, ¿cómo estás? En serio, estoy bien. No me veas así. Ay, qué incómodo. ¡Hola, Popper! ¡Practiqué mi super tiro! A ver si es cierto, grandulón. ¿Qué esperas? Bueno, lo detuviste. Hola, Popper. Saludos. ¿Saludaste a Rick? Sí, sí, me abrazó 3 veces. Me sentí como una secuoya en extinción. Solo hemos salido un par de veces. Buen partido. No tiene nada de malo que recicle. Yo reciclo. Convierto edificios decrépitos en algo reluciente. Mencioné que también es muy atractivo. ¿En serio? Me alegra que tu gusto no haya cambiado. Y tierno. Y considerado. ¿Y tu hermana? Tiene conflictos. Ya sabes, Cooper Keegan. ¿Cooper? El amor de su vida. Ah. ¡Hola! Miren quién está aquí. Quien quiera convivir con su papá, diga, ¿yo? Dijo que no quería ir contigo el fin de semana. Habla con ella. Sí, definitivamente. ¿Qué tenemos aquí? 40 kilos de explosivos C4 a punto de estallar. Debes cortar el cable correcto, porque si no... ¡Babum! Requiere de gran astucia, Popper. ¿Quieres hablarlo? Habla. ¿Qué haces cuando te enamoras, pero no te corresponden? Janie, eres una mujer astuta, independiente y lista. Ni siquiera necesitas un hombre. Mira a Martha Stewart. Es rica y duerme con sus perros. ¡Estás enfermo! ¿Cómo pude creer que te interesaría algo mío? Tranquila. Es por eso que no quiero ir. Cortó ambos cables. Espera. Es nuestro fin de semana. ¡Ay! Será divertido. Qué genio. Te lo pierdes. Señor Popper, Pippi, platiqué con las personas del Tavern y las persuadí para que pensaran su propuesta. Gracias. No veré a los niños este fin de semana, así que haz una cita con Van Gondi. ¿No trajo a los niños, señor Pep? No, Darryl, no les caigo bien por ahora. Pues a mí sí, señor. ¿Ya trabajas en el bono de Navidad, eh? Nunca es pronto para empezar. Sí, definitivamente. Que tenga un buen día, señor P. ¿Dónde estaba, Reginald? En la Antártida. ¿Le vendía hielo a los esquimales?
Eso es en el Ártico. Es igual. Tu padre te amaba, Tommy. Ah, sí, qué bueno. Continuemos. Este es el testamento de Thomas Popper, padre. A los miembros de la Sociedad Geográfica les dejo mis grabaciones de cítara eslovena. La choza de Tajo, la de Uzbekistán, así como el resto de mis pertenencias materiales. A mi pequeño Tommy, te envié un souvenir. Lamento no haber podido entregártelo personalmente. Águila Calva. Cambio y fuera. Bendito lunes. Gracias a Dios. Ah, mi souvenir. Demasiado grande para un globo de nieve, demasiado pequeña para una choza. Oh, wow. Un pingüino para un hombre que lo tiene todo. Gracias, papá. ¿Coronela Piper? Sí, sé que es tarde. ¿Van Gondi ya está en el tavern? Sí, sé lo importante que es. Bien, distráela. Estaría ahí en 15 minutos. No lo sé. Dile que me picó un puerco espín o que me pateó un peatón. Para eso te pago. Luego te llamo. Es un pingüino vivo. Me envió un pingüino vivo. Cuando llegue a casa, te irás por donde llegaste. La tina es muy cara. No la picotees. Toallas de frete. Tampoco para pingüinos. Fuera de eso, no toques nada. Pipi, ya voy saliendo. ¡No! No hay tiempo para dolor. Restaurante Tavern on the Green. Señor Popper, ¿vio? Ser puntual es prioritario para esta persona en particular. Tranquila, Pipi. Le rascaré las orejas a esa vieja leona y la tendré en mis piernas ronroneando como una gatita. Prrr, y está atrás de mí. Señora Van Gundy. Mucho gusto, Tom Popper. Señor Popper. Solo puedo ofrecerle 10 minutos. Llega sumamente tarde. Con eso tengo. Ellos son Tito y Freddy. Trabajan en la cocina. Hola. Y Klaus de mantenimiento. Y nuestro chef Arnold. Su estilo de cocina jamás pasa de moda. ¿Le gusta el pastel de hígado? ¿Es una broma? Claro que sí. Oh. Hasta soy donador. Llené la tarjeta y... No, jamás lo he comido, pero me encantaría probarlo. Sentémonos. Ya, a trabajar. ¿Cree que podamos sentarnos más en el centro del comedor? Quiero darme una idea del espacio. Tiene una
apellido muy inusual, señor Popper. De los que jamás olvido. Este restaurante ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Wow. Mi abuela le sirvió Coq au Vin a Winston Churchill y mi padre le sirvió champaña a Fred Astaire. Mi madre le hizo una vez un sándwich a Karim Abdul-Jabbar. Dijo que no se le había subido a la cabeza, aunque no es raro, considerando lo alto que es. Oh, fascinante, pero entienda que no puedo venderle a cualquiera. Además, considero a los empleados parte de la familia. No hay nada más importante que la familia. Nada. ¿Tiene esposa? No, por ahora no. Oh, ¿hijos tampoco? Sí, 2. Y tenemos maravillosos momentos cada 15 días. Platíqueme de su padre. ¿Mi padre? ¿Qué puedo decir? Un padre es un padre. Y él no era diferente. ¿Eran allegados? Sí, bueno, éramos parientes. Pero señora Van Gundy, quiero escuchar sobre usted y su vida después de todo esto. Imagínese en un bote, en un río, con árboles de mandarina y un cielo color mermelada. No consumo drogas, señor Popper. Déjeme explicarle un poco. Podría venderle este lugar a cualquier comprador artero, astuto y mañoso como usted. ¿Eh? Pero no se lo voy a vender a nadie hasta que sepa cuánto es lo que vale. ¿Habla de mi patrimonio? Sí, si así es como lo interpreta. Eso me dice mucho. Bueno, temo que se agotó el tiempo, señor Popper. Por el momento el lugar no está a la venta. Debí hablar de Strawberry Fields. ¿Argardey? ¡Ay, qué alivio! Me enviaron un paquete. Mi apellido es Popper. ¿Popper? ¿Es el bebé del Capitán Popper? ¿Capitán? ¿Sí? Soy el bebé del Capitán Popper. Mi padre, que al parecer era su capitán, le pidió que me enviara un pingüino. ¿Le gusta pingüino? Es bueno, ¿no? No, es malo. Su capitán estaba loco. Sí, eso me gustaba de él. Sí, me alegra que haya tenido a alguien. Pero escuche, tengo que enviar el pingüino. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¡Tengo que enviar el pingüino! ¿Enviar pingüino? Sí, enviar el pingüino, enviar el pingüino. Ya le dije como 5 veces que tengo que enviar el pingüino. ¡Ah! 5 veces, enviar pingüino. Está bien. Gracias. Ah, y la caja se rompió. ¿Puede enviar otra caja para devolver al animal? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Tú? ¡Estás en graves problemas! ¡No! ¡No! ¿Argardey? ¿Hola? Lo siento, no poder tomar llamada. Cerraremos un mes para Festival de Hielo. Hola, control de animales. ¿Llamó por un ave? ¡Cuánto me alegra verlo! Aquí está el pequeño. ¿Qué rayos? Adelante, es amistoso. No sabía que era un pingüino. Tendré que ver el manual. Sí, no lo incluye. Imagine que es un pavo. Uno bien gordo. No puedo tocarlo si no está en el manual. Reglas del sindicato. Llame a casa y pesca. No. Eso es de la marina. No me meto. Lo siento, amigo. Llame a salubridad. Sí. Yo solo me llevo cadáveres. Recetas con pingüino, pizza de pingüino, delicatessen chili willy. Oh.
Eso es. Largo. Adiós. Evacúa. Ahuecando el ala. El polo sur está por allá. Sal del edificio, ve a la derecha y toma el metro. Ok. ¿Quieres ayuda? Yo te ayudo. ¡Al agua, pato! Y... ¡y hasta nunca! ¡Sí! Adiós, pajarito. Señor Popper. ¿Sí? Aquí tengo su pingüino. ¿Qué? ¿De qué hablas? No es mi pingüino. ¿Ah, en serio? ¿Pero por qué tendría un pingüino? No se parece a mí. Oh, ok. Ya, dame el pingüino. Sí. El administrador debió haber hecho una excepción con lo de las mascotas. Eso en realidad es amable. ¿Cuánto para que no veas al pingüino? Todavía está ahí. Se pone borroso. Si entrecierro los ojos, tal vez parezca un perrito. ¿Y ahora? Es usted, señor Popper. Cada vez hay menos luz. Sí, Pipí. Señor Popper. Hoy no iré a trabajar otra vez. ¡Oh, Popper! Tengo una plaga. ¿De qué patética plaga se trata? De un pingüino. ¿Un pingüino? Sí, empieza con P. Deberías poder manejarlo. Hola, Popper. ¿Quién? Es una... ¿Escuché una mascota, Popper? ¿Mascota? No. ¿Qué? Claro que no. Ajá. La verdad, no te culparía. Si tuviera tus 300 metros cuadrados, también buscaría con quién compartirlos. No es una mascota. Es la televisión. Eso es todo. Surround digital. Es como si hubiera un animal ahí dentro, rompiendo cosas. Asombroso. Adiós, Kent. El águila dorada es el ave de presa más grande de Norteamérica, con una envergadura que va de los 185 a los 220 centímetros. Esta majestuosa criatura ataca a su presa con velocidades de más de 240 kilómetros por hora. Eso te gusta, ¿eh? Presa, las águilas poseen... ¡Qué mal! Estaba leyendo un comentario en El Economista y revisando las cifras. Obviamente, el resultado del viernes no fue malo después de todo. Llevamos más o menos 3 meses con... Eso no es lindo. No eres lindo. No sé qué ven las personas en ti. Así que podemos ver en este momento. Sí, ahora sí. Oye, Chili Willy, ya llegó tu camión. Alguien hará un pequeño viaje. No pasa nada, ¿ok? A ver, pajarraco. Despídete sin llorar, ¿eh? No, no, ven acá. ¡Te tengo! Se acabó la diversión. ¡Perdiste! Ahora la voy a cerrar y... ¡No! ¿A dónde crees que vas? El cumpleaños de mi hijo es en 10 minutos, ¿eh? Así es. Yo pongo las reglas. Yo sí pienso... A ver. ¿Quién te...? ¿Qué? ¡Oigan! Ahora sí es una plaga. ¿Trepaste? ¿Si sus patas son de a centavo? De seguro me entendió mal. A ver, ¿tienen hambre? ¡Vengan, ratas de nieve! ¡Hola! Creí que nunca llegarían. ¡Qué bien! ¿Listos para una super fiesta? ¡Sí! Tengo un asuntito. Aún no estoy listo. Así que necesito que esperen por un momento mientras preparo el regalo de Billy. ¿Traducción?
Otro año que lo olvido y tengo que llamar a Pipi para que compre algo. Jamie, no es cierto. ¿Por quién me toman? Tengo el regalo. Y está aquí adentro. ¡Sí! ¡Un pingüino! No, Billy, en realidad... ¡Es increíble! Ay, no. O sea que... ¿Le compraste un pingüino vivo? ¿Seis pingüinos? ¡Sí! ¡Es mi mejor cumpleaños! Ya sabes contar, Billy. ¿Y ya tienen nombres? Sí, claro. Este es... ¿Capitán? Capitán Popper. ¿Y ella es ruidosa? ¡Ay! ¡Eh! Ella es... mordelona. Ese es apestoso. Ay, me quiere. Sí, ese es amoroso. Enchanté. Y él es toribio. ¡Hagamos un fuerte! ¡Un fuerte, claro! Billy, los cojines son perfectos para hacer un fuerte. Tengo que reconocerlo. Esto acaba de fijar un nuevo estándar de futuros regalos de cumpleaños. No sé. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿De una compañía de alquiler de pingüinos para cumpleaños? Sí. No. En realidad, de mi padre. ¿De tu papá? Sí. ¿Lo viste? ¿Cómo está? Acaba de perecer. O sea, ¿murió? Sí. Ya se fue para el otro lado. Ay, Dios. Lo siento. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Mi herencia. Oye, ¿a dónde vas? Ven acá. Te ves preciosa. Gracias, tengo que llevar el pastel al... Sí. ¿Qué? ¡Oigan, no! ¡Ah, qué lindos! ¡Están haciendo un nido! Al fin tienes algo en el refri. ¿Sí? ¿Thomas Popper? Ajá. Nat Jones, del zoológico. Jamie, división de aves que no vuelan. Llamó su asistente, la del problema con las aves. Y vengo por el pingüino. Oh, wow. No me dijo que eran papúa. ¿Cuántos tiene? ¿Cinco? Seis. ¿Seis? No, sí. Aún mejor. ¿Qué ocurre? No es nada. Yo me encargo. Eso se ve rico. Abajo tengo mi equipo y una camioneta de recuperación. Sí, gracias, pero oiga, no puede llevarse a los pingüinos ahora. ¿De qué está hablando? Créame, me encantaría dárselos, pero es el cumpleaños de mi hijo y está loco por ellos. ¿Sabe cómo son los niños? De niños no sé. Sé de pingüinos. Les gusta el hielo, la nieve y el pescado. Metidos en un apartamento, se enfermarán del pico y de las alas antes de que apague las velas de cumpleaños. ¿Del pico? Es muy triste. Deben estar en el zoológico. Yo ya entendí. Solo tengo que convencer a mi hijo. Señor Popper, no posponga lo inevitable. Deme las aves. Sí, definitivamente. Son suyas, pero no ahora. Lo llamaré, ¿sí? Bueno, pronto. Hola. Soy yo. Tienes seis. Y son de Papúa. Aún no, pero los tendré. ¿Quién era? ¿Y por qué dijo que venía por los pingüinos? Oh, él solo vino para darles un masaje. Es el masajista. Créeme, no querrás que se estresen. Le dije que viniera después, porque estamos en una fiesta. ¿No te los llevarás? ¿Son todos míos? ¿Es broma? ¿Acaso lo dudas? No lo sé, Billy. Si yo fuera tú, haría que lo prometiera. ¿Sí me lo prometes, Pope? Sí. Di las palabras, no los decepciones. A ver, ¿cuándo les he quedado mal? El día de la cumpleaños. Lo prometo. ¿Podemos regresar mañana? ¡Por favor! ¿Hablas en serio? Sí. ¿Tú también quieres venir, Jamie? Sí, no estaría tan mal. ¿Qué dices, aguafiestas? Una noche para mí sola, sobreviviré. Gracias, papá. Hasta mañana. Fue una linda noche. Sí. Mis hijos sí me quieren. ¿Y a mí qué me importa? Entonces, ¿compro un pingüino? Los sonidos de animales relajan, ayudan a dormir.
Son hermosos. Es natural. ¡Ay! Disculpen, disculpen. ¡Hey! Ah, sí, gracias. Cállense y duérmanse. O les daré un motivo para graznar. Uy. Ay, no, quítense, váyanse, no estoy de humor. Yo vivo solo. ¡No! Es caro. ¡Ay! ¡Au! Oye, es mi control remoto, Pedro Picapapas. Ah. Les gusta, ¿eh? Es gracioso. Como un pingüino. Eso. Se repetirá todo el día. Imagino que es un evento formal. Precisamente. Popper, ¿dónde has estado? ¡Hola, chicos! Hablamos con la gente de Van Gundy. Dicen que rechazó la oferta. Señores, cálmense. La vida es corta. Sobre todo para Franklin. Creímos que lo lograrías. ¡Ey! La fierecilla domada no es una obra de un acto. ¿Saben que dirige varias fundaciones de beneficencia? Una de esas fundaciones tendrá un evento en el Guggenheim el sábado. Y el señor Popper estará presente. Ya sé lo que quiere. Busca una persona con integridad y carácter. Alguien como Jimmy Stewart. Y yo les juro que eso seré exactamente. Usaré mi propia voz. Aunque fue excelente. ¡Acéptenlo! Esperamos resultados, Popper. Y hasta que los tengamos, quita tu nombre de la placa de mármol. A tu edad, las piezas de mármol se usan para lápidas. Yo me encargo. Investígame de pingüinos. Para su problema, procuré la página pertinente de Wikipedia. Los pingüinos de Papúa pueden pensar periódicamente que una persona en particular también es un pingüino. Posteriormente, permanecen próximos a su figura paternal de forma permanente. ¿Está escrito así, Pipi? Parafraseo. No me asustes. Gran habilidad de rastreo. Se localizan a grandes distancias. ¿Cómo se tranquilizan? Próximo párrafo. Son más dóciles en temperaturas más bajas. ¿Así les gusta? Qué bueno que están cómodos, ¿eh? ¡Auch! ¡Oye! Este es un dedo y este es un pescado. Aprende la diferencia. ¡Au, au! ¡Hola, niños! ¡Qué rico, ¿no? ¡Aire fresco! No se siente tanto si no se mueven. ¡Capitán! ¡Mordelona! ¡Apestoso! Es importante que estén así, o se les pueden pudrir las alas. ¿Te encuentras bien? Sí, como nunca. ¡Hay que llevarlos al parque! Billy, no. ¿Y si huyen, qué hacemos? Tal vez necesiten algo de espacio. ¡Ay, miren todo este espacio! Perfecto para separarse y explorar. ¡Perderse un rato, eh! ¿Qué, envidia? ¿En serio? ¡Qué gracioso! Odio decírtelo, capitán, pero esas son aletas. Creo que ustedes son más peces que aves. ¡Papá! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¿Con qué así nos llevamos? Ok. A ver qué haces con esto, Billy. ¡Ven, Janie! ¡Vamos a jugar, hija! Gracias, pero no gracias. ¡Ah! ¡Por favor! Pequeño Popper, a Popper grande. Buscando la anotación. ¡Regresa, pequeño Popper! ¡Uy! Toribio le hace un pase a Ruidosa. ¡La mueve! ¡Oh! ¡Flatulencia ilegal! Podría ser de tarjeta amarilla. Amoroso controla. Se la pasa a Billy, que se la pasa a Mordelona y... ¡Oh! Mejor levántala. Por favor, Janie. ¿Qué te asusta? ¿No puedes con un anciano? Amigos, soy muy cool para jugar con el anciano. Carita triste. Bien.
Eso es. Dicen que las niñas son el sexo débil, ¿sabías, Billy? ¡Oh! ¡Ay, perdón! ¿Estás bien, papá? Ya llegó. Vamos. Perdón, pa. En serio, fue un accidente. Sí, lo sé. Tienes piernas de cañón. ¡Señor Popper! Adivine. Tengo nuevos lentes de contacto. Es decir, que veo mejor ahora. Es decir, aún veo a sus 6 mascotas. ¿Así está mejor, vista de halcón? Vámonos. Hola, familia. Lo encontré en el lobby. Ups. Imaginé que fue como cuando perdiste a Jamie en Macy's. ¿Me perdiste una vez? Jamás te perdiste. Solamente no mantuve contacto visual. Y fue menos de una hora. ¿Les gusta estar aquí? ¿Quieres quedártelos hoy? ¿En serio? Sí. Claro. Y Ricky y yo celebraremos. ¿La concesión? Sí. Wow. Ajá. Me alegra por ti. Gracias. ¿Sabes qué? Pensaba dejarlos con mamá cuando fuéramos a Ghana. Ah, entonces sí irán a Ghana. Solo 3 semanas. Tal vez puedan pasar unas noches aquí. Niños, ¿quieren quedarse con su papá? Bueno. Ok. Sí. Buenas noches. Descansa, mamá. Buenas noches, mami. Adiós, mi amor. Adiós. Buenas. Adiós, ruidosa. Adiós. Adiós. ¿Todavía te gusta? ¿De qué hablas? Bueno, sí, yo le simpatizo. ¿Habla de mí? Estás como raro. ¿Ya vieron? Esa es mi parte favorita. Señor Popper, procure la champaña especial como pidió. Bien, todo tiene que salir perfecto. Podría ser nuestra última oportunidad con Van Gondi. ¿Quiere que pacte la presencia de la niñera? Sí, definitivamente. Se trata de un horario estándar, algo de limpieza, y debería cerrarse el abrigo, pescar a un resfriado. Pero en cuanto a los... cuando cuide a los... solo póngalos frente al televisor. Perfecto. Sí. ¿Ya me presenta a los niños? Claro, sí. Pase por aquí. Ahí están. ¿Sí volverá a las 10? O antes. Solo deje las películas de Chaplin. Así se duermen. Hola, señor Popper. ¿Cómo están? Está como madre primeriza. Eso es adorable. Sí, lo sé. Bien, apagaré mi teléfono. De acuerdo. Que descanse. Siempre escucho gritos, graznidos y muchos trompeteos de ese apartamento. O el señor Popper está saliendo con mi madre, o me estoy volviendo loco. No, es un hecho que él... Es en serio, ese hombre oculta algo. Es que escucho el sonido de patas de animales en ese apartamento. Es más, siento que los escucho ahora. Lo siento. Hasta donde sé, el señor Popper es el inquilino ideal. ¿Y el objetivo? Allá arriba, próxima a la pintura de pizarra. Estás preciosa. Venga.
Flores, señora Van Gundy, único... qué agradable sorpresa. Oh, señor Popper, quisiera decir lo mismo. Qué seca, encantadora. Oh, esperé. La señora Van Gundy solo bebe Krug. Oh, sí. ¿Puedo? ¿1992? ¡Qué terrible cosecha! Prefiero lo que dan gratis. ¡Selma! ¡Ay, Terrence! ¡Qué gran evento! ¡Ay, gracias! ¡Te luciste! ¡1992! ¡Terrible cosecha! ¡Prefiero lo que dan gratis! ¡Terrence! Esto aún no acaba. Apuesto a que hay una oración gigante buscando un final. Señor Popper, si intenta convencerme de venderle el tavern, temo que está perdiendo el tiempo. No hablemos del tavern, porque no estoy aquí por eso. Señora Van Gundy, quiere saber cuánto valgo, y lo entiendo. Señor Popper, este es el evento cultural más esperado de la temporada. Organicé toda la velada con mucha precisión. No puedo permitir que nada lo arruine, y menos usted. Cualquiera pensaría que a estas alturas ya lo entendió. ¡Oh, wow! ¡Qué hermosa pieza están tocando ahí abajo! ¿Me concede solo esta canción? Es tan tenaz, Popper. Lo reconozco. Espero que me siga el paso. Sí, ya, rápido. Nos la perderemos. Después de usted. ¡Ay, gracias! ¿Pingüino? Deben ser parte de la exposición. ¿Protesta ecologista? ¡Esto es inaudito! ¡No me miento! ¡No diga eso! ¿No me agradan? ¡No los necesito! ¡No los quiero en mi vida! ¡Caminen! Ese tonto es un novato. Solo tengo que buscar el momento y aplicar mi maniobra. Pipí, lo del Guggenheim fue un fracaso. Conseguíme otra cita con Van Gundy. Pronto. Eso quería decirle. Papá, ven a jugar al escondite. El capitán nos buscará. Todavía no les hablo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, estoy bien. Billy, vámonos. Jane, ¿y qué pasó? Dije que estoy bien. Oye, sé que primero metí la pata, pero soy bueno dando consejos, hija. Mamá está abajo, tenemos que irnos. Jane, quiero ayudar, por favor.
¿En serio? Bien, te lo diré. Madison tronó con Cooper Keegan para andar con Brandon Yee. Cooper le preguntó a Britney si yo iba a ir al baile de invierno. Y ella dijo, no, ella no irá. Así que ahora pareceré desesperada. Increíble, ¿no? Cooper me invitará al baile de invierno, pero no me habla. Y Britney le está diciendo que Madison lo besó en música. Pero dice que también le gusta a Britney, así que no sé qué creer. Ya lo dije, ¿qué me aconsejas? Bueno, ¿quién era Britney? ¡Oh! Britney es la mejor amix de Madison. Amix significa amigo o amiga. Janie, espera, espera, Janie. Oye, cielo, piensa que por algo pasan las cosas. No vale la pena, habrá muchos otros chicos. Mira, pasarás por eso una y otra vez. Cuando tengas mi edad, ni siquiera recordarás a Kevin Cooper. Cooper Kevin, Cooper Key, Kevin Cooper. ¿Entonces solo debo superarlo? ¡Exacto! Te lo agradezco. Ya estoy mucho mejor. Es un buen consejo. Tal vez no quiera un consejo. Tal vez solo quiera que seas su papá y le escuches. Pero mis consejos son fabulosos. Hasta luego, Popper. ¡No los desperdicien! ¡Madison besó a Cooper Keegan! ¡No, Cooper! ¡Cooper! ¡Cooper! Besó a ¿Qué? ¿No pueden darme 30 segundos de privacidad? ¿Qué quieres? ¿Pescado? ¿Chaplin? Oh, no debo adivinar. Solo debo escuchar. Bien, te escucho. Dime y sábelo todo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres? No me hagas eso. Ven acá. ¡Oh! ¿Yo hice eso? ¡Ey! ¿Eso es lo que querías decirme? Oigan, ¿alguien más quiere intentarlo? ¡Vengan! ¡Ven! Tú te ves llena. ¡Abran las compuertas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue un buen... ¡Quietos! ¿Quietos? O mejor no. Entrenamiento de pingüinos. Señor, gracias por la comida que vamos a ingerir. Por favor, usa tu gran poder para impedir que los casquetes polares se derritan. Amén. ¿Me pasan la sal? Yo la tomo. Hola, niños. Chequen esto. Todo el mundo listo y... paso, paso, pie. Paso, paso, brazos. Paso, giro, paso, giro, paso, giro. Cruzado. Y el Tony es para mamá mía porque alguien no fue a los ensayos. No voy a decir nombres. Toribio. ¡Increíble! Más que increíble, ¿no? Sí. Buen trabajo, chicos. Sea lo que sea, te apoyaré, hija. Tranquilo, no pasa nada. Pero, Cooper Keegan me invitó al baile de invierno. ¡Cooper Keegan! ¡Oh, por Dios, necesito un vestido! ¡Oh, por Dios! Véase uno. ¿Qué? Vamos a comprar uno. ¿De compras contigo? Sí, definitivamente. Ok. Papá, me veo horrible con todo. Pues me gustaría ver uno. Hagamos una cosa, ¿por qué no sales del vestidor con lo que traes puesto ahora para poder opinar? Está bien. ¡Wow! En serio, te ves muy bonita. Sí, claro. ¿Y tú? Eres un ángel. No inventes. Yo la hice. ¿Qué? Te explico luego. Hola, aves. Hola, aves. Les daré algo de comer.
No es cierto. Oye. No. 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 Amoroso. ¿Huevos? ¿Habrá bebés pingüinos? ¿Bebés pingüinos? ¿O un omelete de pingüino? ¡Oye! ¿Amanda? ¿Hola? Tienes que venir. Hola. Oh, vino Rick. Sí, salimos de cenar. Trátalo ¡Oye! ¡Wow! ¡Saludos, pequeño amigo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Au! Rick, Mordelona. ¿Mordelona? Rick. ¿Y quién es él? Apestoso. Es su forma de decir saludos. Sí. Creo que te espero en el auto. Ven, tienes que ver esto ¿Qué? Rápido. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué? Solo un milagro, eso es todo. ¿Qué? Huevos. Tres. ¡Guau! Wow, es increíble. Sí. Serás papá de nuevo, ¿no? Es muy interesante. Usan rocas para hacer sus nidos. ¿En serio? Toribio. Es papá primerizo. Sí, pero mira, está muy atento. Tienen que separarse durante mucho tiempo para buscar alimento. Debe ser difícil para ellos, ¿no? Pero siempre se reencuentran. Es tierno. Es lo natural. Mamá, papá quiere saber si cenarás con él. ¿Qué? Billy, no sé si mamá, es... Mamá, solo di que sí. ¿Te gusta esta camisa? ¿Me hace ver pálido? Sí, ya sé. Hace algo de frío. ¿Cómo te atreves? Oh. Gracias. ¿Y vas a dejarme salir así? Vaya amigo. Conseguí una reservación en el John George, lo que es casi imposible a menos que salgas con Donald. Cosa que no pienso hacer. ¿Estarán bien aquí? No es que no confíe en ustedes, pero me preocupan, es todo. No. ¿Pepperoni? Señor Popper, Van Gundy llamó, precisando su presencia en la propiedad del parque. ¿Ahora? Por favor, sea puntual. Ok, dile que la veré ahí. Tendré que matar a dos pájaros de un tiro. Es metáfora. Sí, preferimos sentarnos aquí. Sí. Qué amable. Ah, gracias. ¿Buscas a alguien? No, solo disfruto la atmósfera del lugar. No ha cambiado en 30 años. Tiene cierto encanto de antiguo. Oye, ¿qué tiene esa mesa? ¿Qué? Parece que viste un fantasma. No, estoy bien. Tom, cuéntame. Mi papá me traía aquí cuando iba a casa. ¿Ah, sí? Sí, era nuestra mesa. Siempre me daba los recuerdos que me traía de sus increíbles aventuras en sus viajes. Era el único momento en que podía verlo. Es un recuerdo hermoso. Y a veces doloroso. Estuvimos casados 15 años y jamás me contaste eso. Usted es un hombre complicado, señor Popper. No sé. Yo creo que este lugar sigue siendo fabuloso. ¿A dónde vamos? A hacer algo que te parecerá adorable. ¿En serio? Sí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bueno, se terminaron las medallas, pero nos divertimos. Bien hecho.
No puedo creer que estemos haciendo esto. Una vez traje a una chica aquí hace mucho tiempo. Estaba cerrado, pero entramos y robamos patines. Ah, seguro era increíble. Lo era, pero cuando entró al hielo, no sabía patinar. Yo creo que quería impresionarte. ¿Y olvidaste el cobertizo? Oh, y el cobertizo. Sí, era sorprendentemente cálido. Así es. Sí. Sí. No sé qué pasó. Solo pasamos por un bache. ¿Una carrera? Eso. Muy bien, perfecto. Oye. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Entra. ¿Tú le abriste? Tenía una placa. Una placa del zoológico. ¿Miren esto? ¡Oiga! ¡Apártese de los pingüinos! Ya pusieron huevos, señor Popper. Un veterinario tiene que revisarlos. ¿Sí? Pues si no se va de aquí, necesitará una revisión de su cara. ¿En serio? Tiene ideas muy interesantes sobre el cuidado animal, señor Popper. Los pone frente al televisor. ¿Sí? Chaplin, un clásico. Uno de ellos hizo un nido en el cajón de vegetales del refrigerador. Ahí está, no tiene idea de nada. Es el cajón de lácteos. ¿Sándwich de pescado? ¿Con salsa tártara? ¿Esta es su idea de una dieta saludable? ¡Uy, evidencia! ¡Llamen al forense! ¡Usted plantó esto! No tiene idea de lo que hace con estas aves. ¡Ay, como si usted fuera un experto en pingüinos! Sí, soy experto en pingüinos. Sí, pero... ¿Y eso qué? Es tiempo de que me lleve estas aves y las ponga en un hábitat apropiado. No les da lo que necesitan. Les estoy dando exactamente lo que necesitan. ¿Qué? ¿Qué les está dando? ¡Les estoy dando amor! ¿Amor? Sí, no es común que lo diga un hombre. Entienda, no son niños, señor Popper. Son animales. Necesitan alimento, algo de hielo, y de vez en cuando uno debe ser devorado por una ballena. ¡Oiga! ¿Sabe a quién aman? Le diré a quién aman. A la persona que les da el pescado. Traidores. Despierte, Popper. Solo sobrevivirán en el zoológico o en la Antártida. Tarde o temprano, me llevaré a estos pingüinos. ¡Viva el Omega 3! Los pingüinos lo sabían antes que nosotros. Señor Popper, estoy perpleja. ¿Cómo aplica esto con Van Gundy y su problema? ¿Van Gundy? ¡Ay, quiero de esos! Oh, por favor, diga que aplicará un plan. Yo siempre tengo un plan, Pipi. Está fresco. ¿En serio? ¿Y por qué huele a lejía? Señor Popper, hay prisa y presión. Yo podría proteger a los pingüinos, pero usted debe procurar su promoción. No, Pipi. Debo procurar el calamar. Mucho calamar. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since there's no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. ¡Hoy, buenos días! Esperamos bebés. Hay que prepararnos. Los chiquitos necesitan una capa de hielo a menos 2 grados, con nieve encima. ¿Así es? Soy un experto en pingüinos. ¡Oh! Oye, en la casa no, jovencita. Además, cuando compactas esta cosa, realmente puedes lastimar a alguien. ¡Vamos a sacarle, Billy! ¡Es ¡Ay, no! ¡Oye, papá! ¡Ay, no, 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 ay, no! ¡Sí! ¡Sí, Billy, ¡oh, oh! Trae un papel, Popper. Te voy a dar el número de una excelente compañía de mudanzas. ¡Oye! ¡Wow! Creo que te llama tu mamá. Solo retrasas lo inevitable, Popper. Hablaré con la administración. Niños, despierten. No querrán perderse esto. ¿Qué estamos haciendo? Ahí. ¡Wow! Increíble. Miren eso. Es tan pequeño. Aquí viene. Ya está saliendo. Miren eso. Oh.
Miren, 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 miren. Me recuerda a ustedes. ¡Los Rangers atacan! ¡Están en el hielo abierto! ¡Oh, Crosby! ¿Podrá Crosby anotar? ¡Claro que no! ¡Crosby se posiciona! ¡Uy, lo siento! ¿Qué le pasa? ¡Oh, sé dónde vives! ¡Uy, qué miedo! ¿Mamá? ¿Qué te parece el lugar, ¡Caótico! ¿Capitán sigue esperando ser papá? ¿Mamá? Sí, así es. Una mujer puede ser capitán. En esta casa no se maneja el machismo. ¿En serio? ¡Pero sí los bloqueos! Cinco minutos para pelear. ¿Me hablas cuando salga del huevo? Por supuesto. No creo que tarde. Descuida, capitán. Solo se está tomando su tiempo. Y apuesto a que volará bien. ¿Te estás durmiendo? Claro que no. Entonces soy yo. Deberías irte a la cama. No lo abandonaré. Es un popper. Que descanses. Tú también. Hola, ¿qué tal, chicos? Te dejamos 9 recados. Te ves terrible, Popper. ¿Y el restaurante? ¿Qué pasó con él? Seguro Pipi les dijo. Esta semana se ha estado resfriado. ¡Pulmonía! ¡A un lado! ¿Qué? De haber sabido que venían, habría limpiado un poco. Hubiera recogido tanta nieve. La sirvienta viene el miércoles. Se volvió loco. Ya lo vio una vez. Es justo lo que le pasó a Howard Hughes. Sí, es de tus tiempos. Popper. ¿Y el Tavern? Oh, el Tavern. El Tavern es un proyecto interesante. Tengo muchas ideas con el Tavern. Solamente por el amor de Dios, tienes que reaccionar. Tu casa está llena de pingüinos. Lo sé. Lo sé. Sé que es extraño, pero solo falta un huevo. En cuanto rompa el cascarón, volveré. Franklin, ¿desde cuándo trabajo contigo? ¿Sabes de cuántos partidos me perdí? ¿O recitales? Finalmente, ¿para qué trabajo? Hay cosas que no te puedes perder. Es tarde. Ya lo perdimos. Popper, estás despedido. Ok. Suerte en tus futuros proyectos, Popper. Muchas gracias. ¿Cómo romper de emergencia un cascarón de pingüino? Thank you.
Se lo advertí, señor Popper. No está preparado para esto. Tal vez deba dejar que los cuide una temporada. ¿Qué pasaría si la Estatua de la Libertad tuviera una amiga? Muy bien, señores. Todos a trabajar. ¿Qué les pasa? ¿Jamás habían visto a un zombie? Así es la noche del terror. Como cerebros y bebo nombres. Marshall, llama al ayuntamiento. Quiero saber cuándo podemos empezar. Recuérdales de nuestro donativo, la campaña del alcalde. Ay, jamás me canso de ver Nueva York desde aquí. Me encantó la remodelación. Popper, ¿qué haces aquí? Una misión compasiva, Franklin. Decidí perdonarlos. ¿Nos hiciste el favor? Te despedimos. Todo está olvidado, no se preocupen. Los pondré al tanto. He estado manejando a Van Gundy. Les ofrecí a sus hijos 100 millones. Les sugerí que le hicieran la vida difícil hasta que acepte. Así que todos volvieron a casa. La señora Van Gundy planeó una presentación de prensa y precisa nuestra presencia. ¿Nos disculpan, señores? Hay que desempacar. ¡Popper volvió! Hola, chicos. Hola, papá. Hola. Hola. ¿Y cómo te sientes? Sí, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. Antes de que entres, debes saber que hubo un par de cambios. ¿Dónde están? Descuiden, están bien. En el zoológico. ¿Saben qué? Es el mejor lugar para ellos. Deben estar en un estanque helado, todo el pescado que quieran, masajista de pingüinos, y todo narrado por Morgan Freeman. ¿Los enviaste a una jaula? Billy, son aves. No sienten las cosas como nosotros. Tom, no, no vale la pena. Por favor, niños. Nos divertimos, pero es tiempo de volver a la realidad. Está el fútbol, está el baile de invierno. No iré a ese tonto baile de invierno. Cooper Keegan invitó a otra. Janie, a veces los chicos te decepcionarán. Quien me decepciona es otro. Janie. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Qué tal tener sentimientos? Ay, por favor. Me siento bien. Ese huevo te hizo otro, eras otro. Sí, y estaba mal. Era un sueño nada más. Donde convives con pingüinos, los niños los aman y todas las aves nacen. ¡Despierta! Wow. Creo que ya lo hice. Ah, y Rick quiere alargar el viaje a Ghana para hacerle unas vacaciones. ¿Te parece bien, Popper? Sí, definitivamente. Señor Popper, nos aproximamos al punto. Está bien. Uy, no puede ser. Puntitas. Querido Tommy, en todos mis viajes jamás encontré una criatura tan sabia como esta. Una vez que te ama, jamás se aparta de tu lado. Lamento que me haya llevado tanto tiempo aprender esa lección, pero espero que aún haya tiempo para ti. Dale a tus pequeños un abrazo de parte del abuelo y manténlos lo más cerca que puedas todo el tiempo que puedas. Águila Calva, cambio y fuera.
Bien, todos adentro. Rápido. Nadie quiere ir a tu conferencia de prensa. No iremos a la conferencia de prensa. ¿Perdón? Chofer, directo al zoológico. ¿Qué? Iremos por nuestros pingüinos. ¡Sí! Oh, Tom Popper, impuntual como siempre. Llámale. ¿A quién? A Cooper con cara de Keegan. Papá, yo... Si lo tienes que exponer el corazón, tal vez te lo rompan, pero así sabrás que tienes uno. Llámale. Oye, creo que ya ni siquiera me gusta. Y ya que me lo sabía. Pero gracias. Llámale. ¿A quién? A mamá, con cara de mamá. Creo que ya ni siquiera me gusta. Es chiste, dámelo. Ay, perdón, Rick. Hola, Jamie, ¿qué pasó? Amanda, hola. Oye, sé que dirás que estoy demente, pero no te vayas a gana. Tom, ¿es una broma o qué? Si te subes a ese avión, se convertirá en una relación formal. Y no te pido que vuelvas de inmediato conmigo, nada más quiero otra oportunidad. Quédate y sal una vez más conmigo. Por favor. Las pausas son buenas, ¿no? Está pensando. ¿A dónde me llevarás esta vez, Popper? ¿A un monumento que vas a destruir? No. Iré con los niños a visitar a unos amigos. Zoológico de Nueva York. Dos niños y un adulto. Somos dos adultos. ¡Mami, qué bueno! No se emocionen. Gracias. Demasiado, es una cita. Y más vale que valga la pena. Sí, definitivamente. Bien, ¿vamos? Hola, chicos. Vinimos a sacarlos. No están aquí. No son los nuestros. No, no lo son. ¿Dónde están mis pingüinos? Luego te llamo. Señor Popper, no son sus pingüinos. No te andes con rodeos. ¿Por qué no están ahí afuera? Porque ya tenemos pingüinos. Lo que no tenemos es un emú, ni un dragón de Komodo, ni un tigre de Bengala. ¿De qué estás hablando? Intercambios, señor Popper. Se hacen todo el tiempo, como en los equipos deportivos. ¿Cómo cree que los Yankees ganaron 27 campeonatos? No fue por su entrenamiento. ¿A dónde los enviará? Tres a Washington, tres a Tokio y las dos crías irán a Dubái. No puedes separarlos porque son una familia. ¡Qué tonterías! Son solo aves. ¿Solo aves? ¿Y qué hay del águila nacional? ¿Solo es un ave? Sí. Ok, ¿qué me dices de Big Bird es un Muppet? Oye, ¿pueden verlos? Mi familia está muy alterada. Mis hijos están deshechos. ¿No, Billy? Por favor, señor, ¿nos deja despedirnos? No. Niños, así es como se ve un mentiroso. Tomen una foto mental. Escuche, Popper, aunque quisiera, no podría hacerlo. Ya no están aquí. ¡Ruidosa! Sí es un mentiroso. ¡Popper! ¡Popper! ¡Ahí está! ¡Vuelvan allí adentro! ¡Au! ¡Mordelona! Bien hecho. Señor Popper, estos pingüinos volverán al tanque. No, señor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguien quiere pescado? Amigo, ¿eso? Vengan, caminen, caminen, caminen. No, ¿Popper? Esta vez. ¿Tienes algo en mente? Disculpa, ¿me conoces? Vamos. ¡Sáquenme! ¿Por qué tardaron tanto? Lo siento, señor. ¿Cómo son los sospechosos? Son los que llevan 8 pingüinos. ¡Cierren todas las salidas! Tienen a los bebés, ¿verdad? Sí, mamá, aquí están. Permiso, procedimiento de control de infección aviar. Influenza de ave antártica. Muy grave, diarrea. Vómito, diarrea. Mejor no respiren. Gracias por su cooperación. Por aquí. ¿O no? Mejor por allá. Rápido. Tienda de regalos. Bien, actúen normal.
señor Popper quiere que provoque una perturbación. Salida del norte. No puedes salir por aquí. Gracias. Perdón por... ¡Oh! ¡Oiga! ¡Señorita! ¡Señorita! Ahora. Formación perfecta. Bien. No rompan formación. Conserven la calma. ¿Qué le pasó? Un puerco espín me picó. ¿Dónde le picó? En mis posaderas. ¿Qué? 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 Ahí está la limo. No rompan formación. Estoy en la salida. No están aquí. ¡Oigan! ¡Rompan formación! ¡Popper! ¡Rompan formación! ¡Alto! ¡Perdiste, comerciante de esclavos! No lo creo, Popper. ¿Algo se te olvidó? No, no creo que olvide nada, amigo. Tom, olvidamos contarlos. Ok, sí, olvidé un detalle. ¡Está en el techo! Capitán. Tranquilo. Tranquilo. ¡Capitán, no! ¡Aterrizaje! Oye, ¿por qué te golpeas? ¿Eh? ¿Por qué te golpeas? No es propio de un oficial del zoológico. ¿Eh? Oye, te diré algo. Ahora estás atrapado como un animal. ¡Qué irónico! ¡Oye, no! ¡Vuelvan aquí! ¿Vieron eso? Buena cita hasta ahora. Apenas está empezando. Chofer, Tavern on the Green. ¡Esperen, jefe! ¡Yo la pido! ¡Yo la pido! Últimamente ha habido muchos rumores pululando por ahí que me gustaría aclarar. Siempre he dicho que solo venderé este establecimiento si encuentro a la persona apropiada. Y es por eso que estoy aquí para anunciar... ¡Alto! ¡No! ¿Les gustó? Efecto de cámara lenta. Solo quería llamar su atención. Señora Van Gundy, no puede vender este lugar. Lo sé. Si me lo vende, tendré que demolerlo. Y Freddy, y Tito, y Klaus, y el que se parece a Santa Claus se quedarán en la calle. Lo sé. Este lugar es parte de la historia de Nueva York. Es parte de mi historia. Venía aquí con mi padre. El otro día tuve la mejor segunda cita que pueda tener un hombre. Y preferiría cortarme las manos y clavarme cuchillos en los ojos antes que... Esperen un momento. Primero serían los ojos y luego las manos. Y alguien tendría que ayudarme a cortar la mano derecha porque la izquierda ya no estaría. Señor, cállese por piedad. Ok. No venderé. ¿Ah, no? ¿Y para eso tan elegantes? Oh, ahí está. Disculpen, señores. Nat Jones, zoológico de Nueva York. Este hombre trafica pingüinos robados. ¿Qué? Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. ¿Pingüinos? ¡Qué absurdo! No. Pingüinos, por favor. Hola, Pipi. Creí que se quedarían en el auto. Pecaron las puertas. Tenía estas criaturas indefensas encerradas en su apartamento. Cuando intenté salvarlas, se metió al zoológico y se las robó. Ya había visto estos pingüinos, ¿verdad, señor Popper? Sí, temo que sí. ¿Por qué lo hizo? Conociéndolo, debió tener un motivo egoísta. Sí. De los que no se compran con dinero. ¡Ay, por Dios! El señor Popper y su desquiciada familia creen que estos pingüinos los aman. Pero están mal. Si tuvieran que elegir entre el amor y una jugosa sardina, elegiría la sardina siempre. No lo creo. Averigüémoslo. Tiene pescado. Tranquilos. Vengan, chicos. Vengan. ¿Eso? Ah,
¿Eso es? Capitán, por favor, ven con Popper. No, eso no prueba nada. ¿Qué esperan? ¿No lo van a arrestar? ¿Por qué? ¿Por ganar? ¿Eso se hace en esta nación? ¿En eso se basa este país? ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Que perdieron la cabeza? ¡Quebrantó la ley! Por favor, ten corazón. ¿El corazón qué? Llamaré al jefe de la policía y al alcalde también. A ver, permítame. Wow. ¿Michael? ¿Qué? ¿Cómo estás, tesoro? Tengo un pequeño asunto que requiere de tu atención. Los pingüinos no presentan peligro. El señor Popper siempre tiene un plan. Esto es una locura. Silencio, solo sal del salón. Pipi. ¿Soy Saúl? Un placer. Sobresaliente. Supongo que tenemos la custodia. Creo que sí. Señor Popper. Señora Van Gundy. Muchas felicidades. El tavern es suyo. Se lo dije. Jamás olvido un nombre. Solo tenía que asegurarme de que ese pequeño no se hubiera perdido en alguna parte. Buen trabajo, Popper. ¡Hey, Franklin! ¿Cuándo comenzaremos el nuevo edificio? Nunca. ¿De qué estás hablando? Es muy hermoso, Tom. Gracias. Estoy orgulloso, pa. Gracias, Billy. Pero no fui solo yo. Soy la mente maestra. Ahora, los invité aquí para decirles algo importante. En unos días haré un viaje a un lugar lejano. Y tal vez me vaya durante mucho tiempo. Así que necesito que vengan conmigo. ¡Sí! ¿A dónde iremos? Wow. Espero que a un lugar cálido. No lo es, ¿verdad? ¿Así de cálido? ¡Perfecto! ¿Ya se fijaron en eso? Es una reunión familiar. ¡Ahí están los amorosos! ¡Y los ruidosos! ¡Y los toribios! Oye, papá, como que a Capitán no le gustó el lugar. Tranquilo. Solo tienes que acostumbrarte. Hoy, miren. Creo que va a estar bien. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, volará de maravilla. Así que, ¿qué les parece Águila Calva? Oigan, ¿será excusa para volver? ¡Sí! ¿Oíste eso, Capitán? ¡Regresaremos! Gracias, Capitán. Son el mejor regalo que me hayan dado. Hasta luego. Buen trabajo, Capitán. Vas a ser una buena mamá. Sí, y más te vale que seas un buen papá.
Nada mal, Popper. Nada mal. Sí, definitivamente. No se lastimó ningún pingüino durante la realización de esta película. Jim Carrey, por otra parte, fue mordido sin compasión. Pero se lo merecía.